Restrepo desmiente a Bolívar sobre exportaciones en el país. El exministro aseguró que exportaciones cayeron al menos 12,9%. Un nuevo agarrón entre el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo se vivió ayer en redes sociales. En esta oportunidad, el enfrentamiento entre ambos fue por el comentario sobre el crecimiento de exportaciones que publicó en X el excandidato a la alcaldía de Bogotá, que fue duramente cuestionada porque no se ajusta a las cifras emitidas por el DANE en su último boletín técnico. Bolívar destacó que las exportaciones en Colombia crecieron 25% en 2023, lo que para el escritor es una buena noticia para el país. Otra gran noticia. Exportaciones crecieron 25% en 2023. Alcanzaron los 49.542 millones de dólares, aumentó significativo frente a 2019 antes de la pandemia, trinó el excongresista. También dijo que agropecuarios y alimentos aumentaron 36%, mientras que manufacturas 22%. Bolívar cerró su comentario en la red social con el hashtag Colombia va bien. La respuesta del exministro Restrepo hizo eco, alegando que la cifra que al respecto fue emitida por el DANE dice lo contrario. Senador, las cifras del DANE dicen otra cosa. Según el economista, las exportaciones en el país cayeron al menos 12,9%. Para sustentar su afirmación, publicó una fotografía del último informe del DANE que establece los números reales sobre exportaciones el año pasado. Debemos trabajar todos por lograr un mejor resultado en este frente que donó usted, dice, es clave para que Colombia le vaya mejor, precisó. Lo mismo hizo Enrique Gómez, director del Movimiento Salvación Nacional, quien tildó a Bolívar de mentiroso. No mienta, y le repito, hasta para opinar debe prepararse, menos 12,9%, destacó el político, quien también publicó el mismo boletín del DANE que mostró Restrepo en su Twitter.